Nowhere man, please listen. You don't know what you're missing. Nowhere man, the world is at your command. He's as blind as he can be. Just is what he wants to see. Nowhere man, can you see me at all? Nowhere man, don't worry. Take your time, don't hurry. Leave it all to somebody else. Lends you a hand. Doesn't have a point of view. Knows not where he's going to. Isn't he a bit like you and me? Nowhere man, please listen. You don't know what you're missing. Nowhere man, the world is at your command. He's a real nowhere man, sitting in his nowhere land, making all his nowhere plans for nobody, making all his nowhere plans for nobody, making all his nowhere plans for nobody. Hola gente, ¿cómo están? En el video de hoy vamos a ver cómo tocar el acompañamiento de Nowhere Man de los Beatles. Vamos a hacer un arreglo en la tonalidad de Do mayor, está transportado de la original. Y está hecho bastante más sencillo. Es un acompañamiento simple, pero tiene unas cuantas variaciones en cuanto al registro, la zona del piano en que lo vamos tocando. Si tienen ganas de recibir tutoriales y guías para aprender piano de forma más efectiva, recuerden suscribirse al canal haciendo clic en el botón de acá abajo. Y activen las notificaciones, así YouTube les avisa cada vez que subimos algo nuevo. Acá abajo en la descripción pueden encontrar un PDF con la letra y los acordes de este acompañamiento que vamos a hacer acá en el tutorial. Les cuento que el tema tiene dos secciones, una estrofa y un puente, que van a ir intercalándose. Nosotros vamos a hacer la estrofa y el puente en distintas variantes. Para empezar, recordamos que la escala de Do mayor son todas teclas blancas. Así que solo teclas blancas para este arreglo. Vamos a ir directamente con la primera estrofa, con el comienzo. Vamos a empezar con acorde de Do mayor. Esta va a ser la secuencia de acordes también que vamos a encontrar en la estrofa en general. Tenemos un Do mayor, un Sol mayor, un Fa mayor, un Do mayor, Re menor, Fa menor y Do mayor. La mano derecha, Do mayor. Vamos a hacerlo en esta posición. Sol, Do, Mi. Estoy usando dedos 1, 2, 4. Después voy a hacer un Sol con dedos 1, 3, 5. Voy a hacer un Fa con dedos 1, 2, 5. Y vuelvo al Do con 1, 2, 4. El Re menor lo voy a hacer con 1, 3, 5. La, Re, Fa. El Fa menor lo voy a hacer con 1, 2, 5, La bemol, Do, Fa. Y Do mayor, Sol, Do, Mi. Acá tenemos en el Fa menor, este es un acorde, es un cuarto grado menor. O sea que el La bemol no pertenece originalmente a la escala de Do mayor, pero es una variante, un acorde alterado que aparece en este tema. La mano izquierda lo que va a hacer es octavas con quinta en el medio. Entonces, para arrancar tenemos octava de Do con el Sol. Después tenemos octava de Sol con Re. Octava de Fa con Do. Octava de Do con Sol en el medio. Octava de Re con La. Octava de Fa con Do. Y vuelvo a octava de Do con Sol. Las dos manos juntas entonces nos quedan así. Cuatro tiempos cada uno. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Re menor. Fa menor. Do mayor.
Esto va a ser la estrofa que vamos a usar al principio. En la segunda estrofa, cuando dice doesn't have a point of view, lo que vamos a hacer es el acompañamiento rítmico. Así que esta es la variante de acompañamiento rítmico que después se va a repetir también en la segunda parte, en he's as blind as he can be, y en la segunda página. Y en la tercera también. Tenemos lo siguiente. La mano derecha va a ser las mismas notas, lo que va a variar. En realidad las dos manos van a hacer lo mismo, pero va a cambiar el ritmo. Tenemos lo siguiente. Este es el esquema rítmico que estamos usando acá. Tenemos. ¿Cuándo entra la mano derecha? Cuando tocamos la nota de arriba. Una forma fácil de ubicarlo. Entonces el esquema rítmico, vamos a hacer solo la mano izquierda. Estos son los mismos acordes que vimos antes, o sea, lo de do, sol, fa, do, re, fa, y vuelve otra vez al do. Lo que cambia es entonces el esquema rítmico. Tenemos do, 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 sol, y cambio. La última nota es la quinta del acorde, y después cambio. La quinta y cambio. Así que la quinta viene al final. Juntamos las dos manos. Y me quedo ahí con un do. Vamos a ver ahora la parte del puente. Lo que vamos a hacer es arpegio. Los acordes que tenemos son estos. Tenemos un mi menor, fa mayor, mi menor, fa mayor, mi menor, re menor, fa mayor, sol mayor. Entonces, lo que vamos a tener para las primeras, el primer puente y el segundo, lo que vamos a hacer es esto. Voy a hacer arpegio en la mano izquierda con octavas y quinta en el medio y la derecha, sol, si, mi. No verme. Listen. Y ahí cambio. Entonces, sol, si, mi y derecha, la, do, fa, vuelvo. Sol, si, mi, me quedo con todas las notas y el pedal. La, do, fa, voy renovando el pedal en cada acorde. Para el re menor, la, re, fa, la, do, fa, si, re, sol. Y para terminar, para volver a acercarnos al movimiento que vamos a tener en la parte de la estrofa, para la parte rítmica. Entonces, después del sol tengo fa, sol, y acá repito la octava y en la derecha cierre sol. Y vuelvo a esto. Entonces, vamos a tener el acompañamiento rítmico para la parte de doesn't have a point of view. Después viene el puente. La primera vez que aparece el puente, que es la primera vez que aparece el mi menor y el fa, hacemos eso. Para la segunda parte del puente, lo que vamos a hacer es exactamente lo mismo, pero una octava más arriba. Lo mismo, pero más agudo. Para darle un pequeño cambio. Y volvemos a repetir acá. Volvemos rápido abajo. Bien, en el tercer puente lo que vamos a hacer es subimos una vez más, pero acá introducimos una pequeña variante que es hacemos sol, si, mi, re y me quedo ahí en el re. Re, la, do, fa, mi, sol, si, mi, re, la, do, fa, mi, sol, si, mi, me quedo. La, do, fa, mi, re. La izquierda va a ser lo mismo. Solo que cambia la derecha, que agrega esta séptima. Sol, si, mi, re. O sea, sería una séptima de mi esto. Y después una séptima de fa. El mi. Sol, si, mi, re. La, do, fa, mi. Sol, si, mi, re. La, do, fa, na. Para, ta. La, do, fa.
La do fa mi re. Bien, y para el final, lo que vamos a hacer es como el principio de todo, pero más arriba, los acordes plaqué. Octavas en la izquierda con quinta en el medio y derecha, sol do mi. Vuelve al do. Y ahora, para el re menor, lo que vamos a hacer es esto: vamos a cambiar el final. La derecha va a ser la do re, la bemol do re, sol do. Repite una vez más. La do re y sol do. Y para la última línea de todas me voy para abajo. La do re, lo mismo pero abajo. Termino con sol do. Esas serían todas las partes, todas las secciones. Acá tienen un ejemplo de cómo un acompañamiento sencillo con pocos elementos se puede variar. Por ejemplo, en cuanto al uso del registro. Vamos subiendo, empezamos acá abajo, después nos vamos para arriba y nos vamos un poco más para arriba. Así que si incluso si están tocando acompañamientos sencillos, fáciles, que no son muy sofisticados, si introducen un poco de variación en cuanto al registro, van a ver que los va a hacer un poco más interesantes si tienen como para explorar con eso. Así que les recomiendo probarlo con otros temas que ya estén tocando. Si tienen ganas de seguir recibiendo este tipo de tutoriales, recuerden suscribirse al canal haciendo clic en el botón de acá abajo. Y nos vemos en un próximo video.